¿Se ve? ¿Se escucha o algo? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Sí, Pedro, claro que me acuerdo de ti. ¿Cómo estás? ¿Y se ve muy, muy chafa? Díganme la neta si se ve. Hola a Mónica Vázquez, hola a Shadow Daniel. Platíquenme. Me siento sola, me siento sola. Gracias, Alejandro Vázquez. ¿Un poco lento? Lo que pasa es que la conexión del hotel no sé si esté chafeando o qué onda. Hola, Janey, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iracema? Hola, Mónica, hola, Emanuel, José Luis Espinosa, ¿qué onda? Yo estoy toda desmaquillada. Sáquenme plática, de verdad me siento sola. Yo ahorita lo que estoy haciendo, miren, tengo que empezar a desempacar, que eso es una flojera. Tengo que empezar a sacar mis blusas, para que no, ay, para que no estén todas dobladas, porque me da flojera, ¿cómo se llama? Pues estar planchando, ya saben. Entonces, bueno, ahorita hago eso. Ahora sí vamos a platicar. Ahora sí, lo que más se ve son tus ojos, qué lindos son, gracias. Hola a todos, oigan, ¿en qué programa voy a salir? No, en ninguno, de hecho de eso quería hablar con todos ustedes. Estoy aquí en México, llegué como a las 8 de la noche más o menos. Y ahorita estoy ya en el hotel, ya en pijama, ya calcetas, ya desmaquillada, ya todo. Les platico, vengo aquí a México por una semana porque el CEA del Centro de Educación Artística, el CEA de aquí de Televisa México, pues nos invitó a Jerónimo de Gente Regia, a Rudy de Qué Noche con Rudy, y a mí nos invitó a nosotros tres junto con más compañeros de los Televisas de la República Mexicana, nos invitaron a tomar un curso intensivo en el CEA, lo cual pues yo estoy bien, bien contenta, estoy bien feliz porque se siente bien chido que se fijen en uno y que te manden pedir para capacitarte y todo lo que tú quieras. Ay, pero tengo miedo, estoy nerviosa. Hoy chillé de los nervios. De verdad, hoy estuve llorando de los nervios. No sé por qué, yo no soy muy llorona, digo, salvo cosas diferentes, pero por esto casi nunca lloro, pero ahora sí estaba demasiado estresada. Y aparte pues estoy solita, Rudy apenas viene en camino para acá. Jerónimo no sé. Entonces me vine completamente sola. Agarré un taxi, me vine para acá y de verdad estoy sola en el cuarto, ya pedí de cenar aquí al cuarto, que la neta está muy chido, muy muy chido, pero me siento así como que ¡ah! Soledad, mi soledad y yo, aquí estamos. Ay, muchas gracias, Alondra. Dios te oiga. Gracias, Pedro. Hola, ¿ya viste el hijo perdido de Mojetón? No, no sabía que tenía un hijo perdido.
Muchas gracias, Tania. Gracias, Ingrid, guión bajo le hija fan. Está bien chida la foto de Junior, gracias. ¿Te cae bien Jorge Cavazos? Jorge Cavazos. ¿Quién es? ¿Es George? ¿Es Georgie Multichambas? Sí, voy a estar una semana si Diosito quiere y me regreso. No me voy del club. No me voy del club. Regreso la. No sé si el viernes o hasta el lunes. Sí, sí lloré. Es un reto. Así es, mi querida Mónica Vázquez. Es un reto. Me fascinan los retos, pero pues como que se me juntaron muchas cosas. Toda la semana casi no dormí, hubo mucho trabajo, gracias a Dios, pero estuve bien presionada toda la semana. Pues, sábado y domingo también, o sea, no he descansado, no he parado, salvo ahorita que me estoy consintiendo, que de hecho ya me tengo que dormir. Porque, digo, está muy chido el curso y todo, pero es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Por lo tanto, a las 6 de la mañana yo ya tengo que estar peinada, maquillada y lista. A las 6 de la mañana yo ya tengo que estar en el lobby para que pasen lista y de ahí ya nos transportan a Televisa. Para las 7 de la mañana estar desayunando y a las 8, y para las 8 ya estar en clase. Y es de 8 de la mañana a 8 de la noche y nada más hay una hora de receso. Entonces, quiere decir que si a las 6 de la mañana tengo que estar lista, me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana por una semana. Va a estar bien feo. Hola Enrique Araujo, hola Alejandro Guajardo. ¿Qué no sabes, chino? No, Mara, sí, sí regreso. Si Diosito quiere, sí regreso. Está medio lento, ¿verdad? Ay. Platíqueme si se ve muy chafo. Hola, Giovanni. Así es, mi querido Pedro. Sí, le hija Fever Forever. Claro que va a valer la pena. ¡Saludos, Omar! Ahora me tocó estar acá. Salúdame mucho a mi prima y a las niñas, Omar. Les mando un beso enorme. Me gustan tus ojos grandotes como tomate. Que si me pueden ir a ver, ¿qué dices tú? ¡Claro! Yo como no conozco el DF, la verdad. Bueno, no conozco nada de México. He venido nada más del aeropuerto a Telejid y de Telejid al aeropuerto. Conozco un poquito. Y ahorita, bueno, pues del aeropuerto aquí al hotel. Y así vamos a estar. O sea, yo ya había armado mi pachanga. Ya había invitado a amigos que tengo aquí en México. Ya había invitado a amigos que tengo desde Celaya, de Puebla y todo así. De que sobres, cáiganle. Hacemos pachanga y todo el pedo, pero pues resulta que me voy a levantar a las 4:30 de la mañana todos los días, entonces, ¿en qué momento voy a hacer la fiesta? Sí podría irme en vivo, pero pues sería la verdad regarla, cagarla, por la oportunidad que me están dando, pues la neta necesito estar al 100. A ver. Ale, un saludo. ¿Te cambiarías de televisora? No. El DF es hermoso. Ve a Coyoacán. Es que no voy a tener tiempo de nada. Voy a salir del hotel a las 6:30 de la mañana. Y yo creo que regreso al hotel como a las 9, 9:30 de la noche. O sea, va a estar súper, súper, súper intenso. Hola, madre mía. ¡Hola, Net! Ay, amo mucho a Jorge Multichambas. Ah, bueno, es que no me acordaba de su apellido de Cavazos, pero claro, es bien lindo, yo lo adoro, lo adoro. Sí, hace mucho que no hace titcam. Ya no voy a hacer party, ya no voy a hacer fiesta. Qué chafa, ya no voy a hacer. ¿A qué viniste al DF? A un curso en el CEA de Televisa. Ay. Gracias, Mara. Tú te levantas por esta semana y todas las 4. Sí, van a ser 12 horas, pero intenso es poco.
es de 8 a 9, de como que de 8 a 10 una clase y luego de 10 a 12 otra clase. Gracias, Omar. Ya después les estaré platicando. Ya les estaré platicando cómo me fue, pero Omar, acá entre nos, hoy chillé de los nervios. Y Chuy, ay, ¿para qué chillas? Tú no eres así, tú eres bien machota, pero hoy sí me siento presionada. De hecho, ya me tendría que estar durmiendo para poder levantarme bien fresca, pero no tengo sueño, me dormí en el avión. Sí, un poquitín pesado, casi nada. Muchas gracias, DJ Lancer. Ya sé, Carlita. Pues ya no las había visto y la última vez que fui a grabar con Burgos, ya no las vi. Pues, ¿qué les pasó? ¿Es para ser actriz normal o para completar el doblaje? No, el doblaje se está haciendo ahí en Monterrey. Pues a veces, Omar. Hoy sí mariconeé, hoy sí chafié. Omar, de hecho, para consentirme y no sentirme sola, quiero unas Krispy Kreme. ¿Por qué tiene nervios? Porque, no sé, de verdad sí estoy bien nerviosa porque no quiero defraudar a mi productor, a mis compañeros del club, al Compirri, al Icascárraga, porque la verdad es que me trataron bien chido y me dijeron, ánimo, flaca, tú puedes y todo eso, entonces sí, me siento presionada porque quiero aprovechar, es una oportunidad que no a cualquiera se le presenta y tuve la bendición de que se me presentara a mí. Entonces quiero hacerlo bien, quiero que, además de aprender, quiero hacer un buen papel en ese curso. Quiero pues no defraudar a mi gente, eso es lo que me siento así. ¡Ay! De México. Ay, Omar. Esperemos que no, le voy a echar muchas ganas. Y sí, no sé cómo, porque no, ni voy a salir del hotel ni nada, nada más es del curso al hotel y del hotel al curso. No sé cómo, pero mañana yo me tengo que estar comiendo unas Krispy Kreme. No sé cómo, pero se puede. Gracias, Mara. Gracias, Nati. Voy a chillar. Gracias, Emanuel. Veo que me escribes mucho, muchas gracias. Qué rico, muchas gracias. Es que me siento sola ahorita. No ha llegado ni Rudy ni Jerónimo. Que pues son los únicos que conozco. A los que vamos a estar en el curso, pues no sé quiénes son. Entonces ahorita estoy sola, viendo la tele y esperando la cena. Tú eres una bonita. Gracias, reina. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Alejandro con J, estoy en México. No defraudarás a nadie. Muchas gracias, Paulina. Thank yous. Gracias, Omar. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias. Oye, Dayana ya aprendió a patinar. Vi unas fotos. Hola, buenas noches. Órale. ¿Puedo pasar? Sí, ¿sí? Sí, por favor. Será después de ustedes también. Gracias. Pues aquí en el murocito, por favor. ¿Cuánto va a ser? Serían 175 pesos este mismo. Sí, ¿traes feria? Ah, bueno, ok. Muchas gracias, qué amable. En un momento se conoce. Sí, gracias.
Ya regresé. Ay, güey. Ahí voy, ahí voy. Fuck. Ay, la hija, lo tenías que hacer otra vez. Como enchiladas suizas. Porque siempre come, es que ya sabes, siempre tengo que estar comiendo. Ay, Omar, pues pedí unas enchiladas suizas. Pero terminando de cenar, de verdad que me voy a dormir, porque si no mañana voy a estar chillando. Porque voy a estar, tengo sueño. Gracias. Y otra cosa. Creo que voy a estar bastante incomunicada ahora con el Twitter, porque pues a qué hora, salvo en la noche, nos echamos una platicadita. Sí, perdón, Ivonne. Siempre hago lo mismo. Sí, sí voy a estar en el club. Regreso la otra semana, si Diosito quiere. Miren, que sea lo que Dios quiera. No descarto nada, nunca digo nunca. Así que tengo que, pues, echarle muchas ganas al curso. Muchas, muchas, muchas ganas. Claro que me fascina aprender todos los días algo nuevo. Que se me haya presentado esta oportunidad, pues me fascina mucho más. Entonces, pues, ya les estaré platicando cómo me fue. Mi idea es regresar a trabajar, al club y todo. Pero pues, hay que tocar puertas. Tengo que mostrar que tengo mucho que hacer, que me encanta trabajar, que me gusta mucho esta carrera, me gusta este oficio, me gusta mucho mi trabajo. Y pues bueno, Dios decide, Dios dirá qué prosigue después de esto, pero la idea es regresar y seguir trabajando ahí en el club. ¿Cómo lo haces para la TweetCam? Ni idea. Está dificilito. Muy buena pregunta, reina. Me preguntas que qué opina Chuy. Chuy, alias el burro, está triste porque cumple años el viernes. Y no sé si regrese para festejar con él, que es una de las cosas que más me duele. Pero está feliz, me apoyó bastante. Hoy que estaba chillando, me tocó chillar con él. Dijo cosas bien bonitas y siempre me apoya, aunque sea para estar lejos de él, aunque sea estando más cerca de él, aunque sea lo que sea. Él me apoya porque está consciente que, pues, que vengo al curso, que regreso si Diosito quiere. Y que, pues, que en la vida es de retos y este es un reto muy padre que se me presentó y que voy a demostrar que puedo. Por más difícil que sea, pues nadie se ha muerto por tomar un curso intensivo. Entonces, pues bueno, él me apoya, mi familia me apoya. Entonces, pues qué mejor si tengo todo el apoyo. Por eso me siento muy tranquila, pero por otra parte, bastante nerviosa. Pero muchas gracias, Julio. Gracias, Pedrito. ¿Traes pupilentes? No, no uso. No uso pupilentes. Muchachos, ¿ya cenaste? No, tengo que cortar para poder cenar. Tengan rico las tostadas, no saben lo rico que se ve, miren. Ya voy a cenar. Muchas gracias, Ingrid, guión bajo la hija fan, muchas gracias. Karina, cumpleaños el viernes. El viernes cumpleaños, es burro, es del 9 de diciembre, para que lo feliciten mucho, por favor. Ah, bueno, ahora sí. Tu fleco está bien padre, gracias. Muchas gracias. No, hombre, no los tengo verdes, mira. Son cafeceses. Cafeceses. Bueno.
Les mando un beso enorme, los quiero mucho. Terminando de cenar me duermo, pero mañana platicamos si Diosito quiere. Les mando un beso enorme, los quiero mucho, mucho, mucho. Y nos vemos pronto. Bye.